están? Buenas tardes y bienvenidos a Córdoba TV. Como siempre, un placer estar con todos ustedes y que nos acompañen durante esta hora y media que vamos a estar en directo. Además, con temas muy de actualidad y muy diversos, como nos gusta a nosotros en nuestro programa. Si nos quieren seguir en redes sociales, también lo pueden hacer. Nos van a encontrar como PTV Córdoba. Tenemos habilitado perfil en Instagram, en Facebook y también en el antiguo Twitter, que ahora es X. Y además tenemos nuestro canal de YouTube. Así que si quieren recordar cualquier momento de nuestra programación, no lo duden y acudan ahí, que ahí también estamos y nos gusta contar con ustedes, con sus likes y con un gran número de seguidores que va creciendo cada día. Así que gracias también por ello. ¿Temas que vamos a tratar hoy? Pues como digo, variados y además de actualidad. Por ejemplo, vamos a estar dentro de un ratito con Anne Espino en el cine porque tenemos estreno esta semana y ella se ha adelantado a ese estreno. Además, hablaremos también con ella y con Chely Capitán, que tiene otro estreno, pero en este caso musical, y ha querido hacerlo aquí en PTV Córdoba con nuestra compañera. Más cosas, pues precisamente hablando de música, también puede ser solidaria. Y les vamos a ofrecer imágenes dentro de un ratito de un concierto que se ha desarrollado este pasado fin de semana en la ciudad y que ha tenido como objetivo el darle visibilidad y el aportar su granito de arena también económicamente hablando a las obras sociales de la comunidad de San Vicente de Paúl. Aquí en el plató vamos a tener invitados, como no puede ser de otra manera. Estará con nosotros María Lafuente de OCU, con ella vamos a hablar de las nuevas normativas que hay en torno a los pisos turísticos, de uso turístico, pero es que además también estará con nosotros Manuel Ortega. Con él vamos a hablar de las deficiencias que hay en ciertos barrios de Córdoba, que por mucho que intentan mejorar, parece ser que no se consigue y él quiere pegar un pequeño tirón de orejas. Vamos a ver a quién a lo largo de esta tarde. Y terminaremos acompañadas por algunas de las personas que forman parte del Foro de Mujeres Empresarias de Córdoba, en este caso para hablar de un congreso que se ha desarrollado también este pasado fin de semana y que ha sido un rotundo éxito. Todo eso durante la próxima hora y media. Nos acompañan, yo espero que sea así, y que estén con nosotros. Además, no se me puede olvidar, también tenemos actividades gratuitas y que la formación corre a cargo de Récord, esa asociación de cine que no solamente tiene en Córdoba su sede, sino que a nivel andaluz está trabajando también muy, muy bien. Pues si están interesados en esas actividades, no duden en acompañarnos durante esta tarde. Quien ya está con nosotros y nos pide paso es nuestra compañera Ana Espino. Ana, buenas tardes. A ver, que tenemos contigo una tarde de cine. La Estrella Azul estoy viendo ahí. A ver, cuéntanos con qué vienes. Efectivamente. Bueno, pues La Estrella Azul es un estreno que va a ser dentro de nada, a las 7:30 aquí en los cines del tablero, se va a poner, bueno, pues en la sala número 5 va a ser esta proyección. Yo estoy aquí con Álvaro Medina, que es el director de fotografía de esta película, La Estrella Azul. Aquí hay emoción, hay música, hay sentimiento, hay corazón. Sí, la verdad que es una película muy diferente ahora mismo a casi todo lo que se está haciendo. Una película muy artesanal y hecha, como tú dices, desde el corazón. Bueno, nosotros lo que sí vamos a hacer es que vamos a entrarnos al cine, porque yo no me la quiero perder, Amparo. Yo, lo que vamos a hacer es coger asiento para estar en primera fila, para no perdernos nada. ¿De qué va esta peli, Álvaro? Pues mira, La Estrella Azul cuenta la historia de un rockero español en los años 90, que cuando su grupo empezó a tener éxito, pues él estaba ahí, digamos, con un tema de adicciones, y entonces hizo un viaje a Sudamérica, a Argentina, para desconectar, y allí conoció la música del folclore del norte del país, la chacarera, la zamba, y se quedó enamorado de aquella música. Estuvo allí un tiempo aprendiendo a tocar aquella música, y cuando volvió a España, pues él dijo que quería dejar el rock and roll, tenía contratos discográficos para, digamos, para ser famoso y tal, y decidió que él quería tocar ese tipo de música, y es un poco lo que cuenta la película, ese tramo de vida de este personaje, ¿no? Bueno, hablamos de una historia real, una historia que pasó de verdad. Sí, 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 está basado en la vida de Mauricio Aznar, cantante de Más Birra, un cantante que allí en Zaragoza es muy conocido, pero fuera de Zaragoza pues casi nadie lo conocía, ¿no? Entonces, bueno, es un biopic, pero no es un biopic al uso, ¿no? Porque normalmente cuando es un biopic tú vas y te gusta el personaje, ¿no? Si, por ejemplo, hace un biopic de Julio Iglesias, la gente que no le guste Julio Iglesias no va a ir a ver esa película. Pero esto más bien es una historia, digamos, universal, donde pues no importa tanto el personaje como la historia que contamos. ¿Cómo llegas tú hasta esta estrella? Pues casualidades del destino, la verdad que fue una suerte que en 2012, creo que fue, cuando Javier Macip, el director de la película, obtuvo una residencia en la Fundación de Antonio Gala, y él tenía que hacer una serie de cortometrajes aquí en su proyecto,
Y entonces, yo en aquel entonces tenía una escuela de audiovisual, escuela evolutiva, con dos socios míos, y él buscó en Google escuela de cine en Córdoba para conseguir ayuda gratis para hacer esos cortos, ¿no? Y ahí aparecimos nosotros, nos conocimos un día a la corredera, nos caímos muy bien, trabajamos y a partir de ahí, pues, hemos seguido trabajando durante todo este tiempo, cortometrajes, documentales y ahora la película, ¿no? Bueno, hay que ver, lo hablábamos el otro día, Álvaro, en la cantidad de artistas de nivelazo que ha dado esta Fundación Cala. Es increíble. Sí, cada año, ¿no? Siempre te van llegando noticias de anteriores residentes, ¿no? Que han hecho proyectos Vaya. súper importantes, incluso de compañeros de Javi de aquella promoción. Hay unos pintores que, bueno, que son muy famosos mundialmente. Sí, increíble, ¿no? Bueno, hay mucha gente que ya ha visto, bueno, una gente que son unos privilegiados, digo yo, porque ya está viendo también el tráiler, que han visto la peli y de repente las emociones se han disparado. Sí, una película, yo, vamos, ya la he visto 3 veces y tengo que decir, las 2 primeras veces que la vi y lloré de emoción. O sea, unas lágrimas también un poco alegres, no es que sea un dramón, hay un poco de tragedia la película, pero siempre acaba bien, ¿no? Y sí, la gente sale del cine siempre muy, muy emocionada. Hasta ahora, vamos, en todos los pases, en todos los sitios, la respuesta está siendo estupenda, ¿no? Hoy se estrena en muy poquito, como estamos diciendo, a las 7:30 aquí en la sala número 5 del cine del tablero. Pero se va a estrenar aquí solo, no, va a ser en streaming, o sea, esto va a ser un estreno a un nivel mucho más grande. Sí, hoy en concreto eso es como un preestreno dentro de un proyecto que se llama Proyecto Viridiana y se ve como en varios cines de España con un coloquio luego online con Javier Macipe. Y el estreno oficial es el día 23, que es cuando espero eso, que venga mucha gente aquí a verla a los cines del tablero. Y bueno, se estrena en toda España, no sé en cuántos cines, porque bueno, una película, pues eso, que está ahí en un segmento de cine independiente, pero que aspira un poco a dar la sorpresa, ¿no? Bueno, una sorpresa que aparte de tener una historia súper bonita, que tiene mucho que contar, que tiene una música también excepcional, que vamos a descubrir muchas cosas que no sabemos, tiene a gente de Córdoba. Yo es que a mí cada vez que hay algún proyecto en el que está metido algún vecino de Córdoba, yo creo que debemos de apoyar y de fomentar y encima de pasarlo con, lo vamos a pasar estupendamente. Sí, y ahora que lo dices, me estoy acordando que en Argentina tuve también la casualidad de que casi todo el equipo de rodaje eran cordobeses, pero cordobeses de allá. Rodamos en Santiago del Estero, que es una ciudad que está al norte, y digamos que la ciudad así con un poquito de tejido industrial audiovisual más cercana era Córdoba. Entonces, casi todos mis compañeras y compañeros de rodaje eran cordobeses. Entonces, yo estaba diciendo aquí haciendo una película con Fíjate tú, las cordobeses. casualidades de Sí. la vida. Bueno, pues nosotros ahora lo que sí vamos a hacer, muchas gracias Álvaro por venirte un poquito antes y por estar con nosotros para contarnos. Repito otra vez lo del día 23, hombre, que hay Sí, que venir aquí todo el mundo. pues nada, eso animo a todo el mundo a ver La Estrella Azul el 23 de febrero, se estrena en el tablero en Córdoba y estará pues todo el fin de semana y espero que podáis disfrutarla. ¿Con esa invitación nos vamos a quedar? No, porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver un tráiler, un poquito de esa película y después las reacciones de toda la gente, que seguro que van a conocer a más de uno y a más de dos, lo que les pasó cuando vieron la película. Ahí se lo dejo. A la vuelta, muchos me han acusado de traidor por la locura que me he propuesto hacer. Pero para mí, apuesta por el rock and roll, lo que significa realmente es intentar ser cada día un poco más libre. Qué película más bonita. Cuánto amor, ¿no? Teníamos muchos artistas así. Marchan y dejan mucho.
y es muy emocionante. Madre mía. Muchas gracias. Creo que es un retrato muy bonito y muy interesante y muy, muy auténtico, como digo, y con mucho amor. Hay un homenaje tremendo a la música, al camino que cuesta tanto. Hay una mirada a otros mundos posibles. Estás como hostia. Qué acertado. Estaba viendo la peli y estaba pensando, digo, esto es probablemente la mejor peli que yo haya visto de, con temática musical. Al final sí hacía falta los pañuelos. Con ganas de decirle que la vean. Mi familia, mis amigos. Pues ahí está, ese estreno que nos ha traído Ana, y estaremos, claro que sí, pendientes de luego lo que ocurra en esa sala de cine del Tablero. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada que nos va a atender vía Skype, María Lafuente, de OCU. Gracias por estar con nosotros. Esta vez, entrevista 2.0, ¿no? Sí, buenas tardes. Un placer charlar contigo de nuevo, y en este caso pues el tema que nos traes es el de los pisos turísticos, porque, a ver, explícanos un poquito y ponnos en contexto. Hay novedades al respecto, pero no sé yo si las vamos a entender muy bien como usuarios o incluso como propietarios de viviendas de uso turístico. Cuéntanos cuáles son esas novedades, María. A ver, nosotros consideramos que sí, que hay importantes avances para los consumidores, y algunas de las medidas son bienvenidas y eran necesarias para mayor servicio y calidad de los usuarios. Como por ejemplo, la primera de ellas que nos habla el decreto es que era que hay que identificar a la persona que explota esa vivienda turística, algo que parece tan básico y tan elemental, pues no era lo usual, porque tenemos en cuenta que este tipo de viviendas se alquilan a través de plataformas. Uh-huh. Y nos encontrábamos que los usuarios llegaban a la vivienda turística, hacían el canje en estos candados o en estas llaves que hay, pero cuando hay algún tipo de incidencia no sabían dónde reclamar, no tenían a dónde dirigirse a reclamar. Entonces, eso es un primer paso muy importante de que ya se nos tienen que identificar, y si hay algún tipo de incidencia, saber a quién nos debemos de dirigir para reclamar. Además, otra cosa importante, un número de teléfono las 24 horas para los usuarios, para poder que nos puedan atender si ocurre alguna incidencia. Otra cosa también importante que nosotros veníamos pidiendo y veníamos demandando a la Junta de Andalucía, a las administraciones, es que lo mismo que a los hoteles se les exigen unos mínimos de calidad, a este tipo de vivienda había que exigirle unos mínimos de calidad. Todo no vale. Uh-huh. Y este decreto viene un poco a regularlo todo, los enseres de la vivienda, vamos, con una minuciosidad de que deben de tener aire acondicionado para invierno, para verano, ventilación exterior. Y en ese aspecto creemos también que los consumidores ganan, ganan en calidad. Incluso los vecinos. Porque da la potestad a que cuando hay incidencia o hay algunos vecinos molestos, se pueda personar la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y puedan desalojar esa vivienda turística en 24 horas. Que esto es una cosa, pues como sabéis, que en las comunidades de propietarios está generando conflictividad. Efectivamente. María, estas son las partes positivas, podemos decir, pero por ejemplo yo te quiero hacer una pregunta respecto a la publicidad, porque es verdad que el tema de la publicidad no sé ya hasta qué punto está realmente reglado y regulado, porque nos encontramos muchas veces con, bueno, pues con anuncios, podemos decir, que no sabemos realmente si son un anuncio publicitario, si no lo es. ¿Qué ocurre con la publicidad ahora? Eso es lo que nosotros le criticamos o vemos la parte negativa del decreto, que no ha regulado la publicidad de este tipo de viviendas ni la información precontractual que se le facilita a los usuarios. Tenemos que tener en cuenta que estas viviendas ahora mismo han triunfado porque es una necesidad de que el consumidor la ha demandado, que quiere alojarse en viviendas de uso turístico, y esta es la inclusión que hemos tenido en toda Andalucía de este tipo de vivienda. Entonces, hay mucho fraude. Hay una bolsa de vivienda clandestina, y este decreto debería de luchar contra esas viviendas clandestinas. Uh-huh. Frente a las viviendas legales y perfectamente habilitadas por los usuarios, si es verdad que existen otro tipo de vivienda, y no me he encontrado con la sorpresa de que usuarios pagan y llegan al sitio y la vivienda no existe.
La vivienda sí. No existe. Entonces aquí creemos que es donde adolece un poco ese decreto, que debería de controlar un poco más la publicidad y la información que reciben los consumidores, y por supuesto crear más inspectores de turismo en todas las provincias que puedan inspeccionar estas viviendas, porque todos estos estándares de calidad que decíamos que tienen que cumplir las viviendas deben de estar vigentes dentro de un año. Claro. Es decir, dentro de un año todas las viviendas deben de estar adaptadas a esta nueva ley. Entonces, creemos que no hay inspectores suficientes para controlar tantísima vivienda. Claro, es que ahí nos encontramos también con un problema, ¿no? Y es que a pesar de que un año es un tiempo suficiente para que todo esto se pueda llevar a cabo, es lo que tú comentas. Hay ciertas viviendas que no están dentro de la legalidad y que, claro, eso es muy difícil poder controlarlo. Desde OCU, ¿qué mensaje lanzáis a la Junta, igual que ya habéis mandado los anteriores? Y parece ser que se ha hecho caso con regular todo esto, ¿no? Pero de cara a que todo esto en un año pueda ser totalmente legal, ¿cómo se puede realizar? Y, como te digo, ¿qué mensaje lanzáis desde OCU? Nosotros pedíamos eso, aumentar las plantillas de inspectores, porque sí. Es verdad, a lo mejor Córdoba está más saturada lo que es el centro histórico, como sí. Ocurre en todas las ciudades, ¿no? Por ejemplo, pues en Andalucía las que acusan más el problema de las viviendas turísticas son Sevilla, Cádiz y la sí. Costa del Sol, y Córdoba, el centro histórico, como la mayoría sí. de las ciudades. Pero creemos que es necesario aumentar las plantillas de inspectores de turismo para vigilar este tipo de vivienda, y por supuesto a los usuarios de estas viviendas, que, como decimos, que es un tipo de hospedaje sí. que demanda el consumidor por muchos motivos, por comodidad, porque le gusta ahora vacacional de este tipo de forma y no ir a hoteles, tiene que desconfiar de aquellas viviendas que sean excesivamente baratas en sitios turísticos y en buenos sitios. Debe de desconfiar. Sí. Debe comprobar si con la persona que realmente está contratando es el propietario o la empresa explotadora, que sí. muchas veces es, y hacerle preguntas de los comercios que hay alrededor para comprobar si realmente es una vivienda legal o es una vivienda fantasma. Uh-huh. Otra cuestión, pueden consultar también el registro de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía, y sí. eso le va a decir si esa vivienda es legal o no, o es clandestina. Y sobre todo, nunca pagar fuera de la plataforma, siempre pagar a través de la plataforma, que ahí es donde se producen los fraudes, cuando nos dice haznos una transferencia o haz una transferencia. Claro, es que eso es importantísimo también, porque como has comentado, yo creo que es una de las quejas, ¿no?, que más recibís también por medio de los consumidores y de los usuarios, ¿no?, el tema de la vivienda fantasma o eso, precisamente pagar por unos servicios que creemos que se han contratado, y luego, pues cuando se llega a la vivienda turística, uno se puede dar cuenta de que no es nada como se esperaba en un principio. Claro, no se corresponde la publicidad, lo que decíamos, claro. con lo que luego se encuentra en la vivienda turística. Entonces, sí. es importante que cuando se llega a la vivienda turística, hacer un inventario de los, comprobar los electrodomésticos y hacer un inventario de los enseres. Y si hay alguna incidencia, comunicarlo siempre por escrito. Es importante. Para luego no llevarnos sorpresa, claro. que no lo reclamen. Por supuesto. Además, hay puntos que me parecen bastante interesantes, como por ejemplo las plazas. Fíjate que es algo que yo no había pensado en ello, y sin embargo vosotros obviamente sí. Y uno de los puntos que se establecen ahora con estas nuevas normas es la capacidad máxima por vivienda, que es verdad que aquí, por ejemplo, en Córdoba, supongo que en Málaga y en el resto de ciudades ocurrirá igual, en Granada sobre todo, ¿no?, que son ciudades muy dadas a las despedidas de solteros. Aquí en Córdoba, que desde luego eso está en boga desde hace unos años, da igual cuánta gente entre. Aquí se coge una vivienda turística y pueden entrar 20 perfectamente, cuando a partir de ahora pues eso va a estar un poquito más mirado. Claro, se va a limitar por se pueden alquilar lo que el decreto se prevé, lo que ya se hacía antes, sí. o se puede alquilar la vivienda completa uh-huh. o por habitaciones. Incluso una cosa curiosa, que se puede alquilar la vivienda con el propietario viviendo en ella también. Se puede, pero se limita a 15 plazas si se alquila la totalidad sí. o 6 personas por habitación. Además, una cosa muy curiosa es que nos dice hasta el número de metros cuadrados. Es que sí. ya digo, el decreto es de una minuciosidad, 14 Importante. Metros cuadrados por plaza. Y además nos dice que si superan las 2 baños, si es de 2 a 8 plazas. Sí. Y de 3 baños, si superan las 8 plazas. Es decir, que aquí ya todo no vale. Aquí claro. ya vamos a regularlo de una manera que todo esté más controlado y más organizado. Uh-huh.
Otros detalles que a mí me han llamado mucho la atención es, por ejemplo, que el salón y los dormitorios deberán tener ventilación directa al exterior y, por ejemplo, ahí tienen que disponer también de refrigeración y calefacción. Y el nuevo tiempo de ocupación de la vivienda sería desde las 3 del primer día que se llega hasta las 11 del día de salida. O sea que vamos a tener ya hasta horarios para poder entrar y salir. Entrar y salir, sí, sí. Hay una regulación, salvo pacto en contrario, que entre el huésped y el propietario o la empresa decidan otro horario, sí. Pero vamos a tener un horario de entrada y de salida. Está como todo más regulado. Es que realmente sí. La situación actual que teníamos, no, la legislación no daba respuesta a ninguna claro. Ciudad. Es verdad que en todas las ciudades no se puede hacer un decreto de la Junta de Andalucía para todas las ciudades sí. Por igual, porque no son las mismas necesidades. Entonces, este decreto lo que hace también es darle la potestad a los ayuntamientos sí. Para que, dependiendo de las necesidades y de la zona dentro de cada ciudad, se regule esta situación. Lo que estaba claro que la situación actual, la legislación, no daba respuesta a la situación que estábamos viviendo. Por supuesto. Más novedades, pues por ejemplo el tema del justificante de pago, que tú ya lo has comentado y que es muy importante a tener en cuenta, sobre todo si se adeuda una cantidad previamente, es decir, si previo pago yo ya entrego una señal, eso lo tenemos que tener justificado también para que luego no haya ningún tipo de problema y se demuestre que efectivamente se ha hecho el pago, y el informar de las normas de convivencia. Ay, María, que es que esto nos trae muchos dolores de cabeza aquí en Córdoba, que lo sepas, sobre todo en zonas sí, sí. De la ciudad, pues como tú en Córdoba y en muchas ciudades en muchas comunidades de propietarios. Sabemos que para el tema para los vecinos este decreto no ha sido y para las asociaciones de vecinales sí. Consideran que este decreto no ha traído tantas cosas positivas. Yo, desde el punto de vista de los consumidores, tengo que decir la parte positiva y ha habido importante avance. Uh-huh. El tema de las viviendas turísticas, bueno, pues tiene otra arista que sería conveniente algún día hacer un debate con asociaciones de vecinos, empresas, consumidores, a ver qué pensamos entre todos, ¿no? Pero en el tema de consumo sí ha habido importante avance. Sí, entiendo que las sí. Asociaciones de vecinos siguen quejándose de los ruidos. Sí que se sopesó la posibilidad de que estas viviendas tuviesen un sonómetro ajá. Para detectar ruido. Pero al final eso no acabó de entrar en sí. El decreto. Sí. Yo creo que quedará un avance, yo creo que tendremos que avanzar todavía más en este tema. Estoy segura de que tiene que ser así, efectivamente. Es algo muy en boga y que tendrá que ir dando sus pasos poco a poco. De momento nos vamos a quedar con esas novedades que tú nos has comentado. María, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Y nada, espero que pronto puedas estar también aquí con nosotros, que tenemos ganas de verte cuando por Córdoba. Quieras. Si pasamos un día, lo hacemos en directo desde ahí. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Buenas tardes, Buenas María. Buenas tardes. Bueno, pues ya han visto, esas son las novedades que hay en torno a esos pisos de uso turístico y bueno, pues creo que es un paso bastante importante también para aquellas personas que los utilizan como usuarios. Cambiamos de tema y vamos a hablar de zonas de Córdoba que necesitan bastantes mejoras, bastante ayuda y que parece ser que están un poquito olvidadas. Con nosotros está Manolo Ortega en el plató. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer charlar contigo. Y perdona, que la voz... Igualmente. Es lo que tiene. Como te digo, bienvenido, gracias por atendernos. Y en este caso, pues vamos a hablar de diversas zonas, Manolo, porque esto ya no es solamente cosa de un barrio. Te presento además como portavoz de Andalucía Entre Todos. Y cuéntanos cuál es la situación con la que os habéis encontrado en los distintos barrios que como digo, necesitan mucha ayuda porque son barrios marginados. Bueno, en realidad la situación de la pobreza en Córdoba sí. Es tremenda. Y además, diríamos, como decían antiguamente las películas, épica. Sí. No es ahora, pero sí es verdad que esta situación se va agudizando a medida que pasa el tiempo y no se toman las acciones necesarias y urgentes. La acción necesaria y urgente es que tiene que tomar un equipo de gobierno que está en esta ciudad, sea del color que sea, le toca a ese equipo de gobierno sí. Y le toca al alcalde o a la alcaldesa de turno, ¿no? Si el alcalde o la alcaldesa de turno no actúa, pues evidentemente la situación se va agravando. Sí. Córdoba tiene 4 o 5 barrios que constantemente están entre los más pobres de Córdoba, sí. Los más pobres de Andalucía y los más pobres de España. Es decir, no es que estemos hablando de cuatro... Sí. De 4 barrios así que están en una situación, digamos, un poco complicada. Pero es que luego tiene un montón de barrios en la ciudad que están ligeramente por encima del umbral de la pobreza. Es decir, si el umbral de la pobreza está aquí, pues hay muchos barrios que están aquí. O sea que
La caída puede ser tremenda. Y por lo tanto, un eje vertebrador de las políticas de un equipo de gobierno en esta ciudad debería ser combatir la pobreza con todas las amplias medidas que se pueden realizar e incorporando a las distintas administraciones, tanto estatal como autonómica, sí, porque existen recursos y esos recursos tienen que llegar de alguna manera, y además está la Unión Europea. Es decir, aquí sí está una ciudad que se puede permitir el lujo de perder 15 millones de los fondos de UCI porque no son capaces ni de gestionarlos, ni siquiera sacar adelante los proyectos, dice muy poco a favor de lo que es la gestión. Y en estos barrios, que son más de los que nos creemos, que están en esta situación de pobreza agravada, sí, y que se encuentran además sometidos a un maltrato institucional, ¿en qué sentido? Cerramos colegios en estos barrios, uh-huh, cerramos equipamientos culturales, cerramos equipamientos municipales, dejamos los equipamientos municipales abandonados, sujetos a expolio, sí, y a vandalismo. La sensación que da es como que desde el gobierno de la ciudad no interesa a los barritos, los quieres quitar de encima. Solamente hay que hacer una cosa, pasear por Guadalquivir, si queréis, por las palmeras o por las maderas, para ver cierre de colegios, eliminación del centro educativo de educación permanente de adultos, equipamientos municipales abandonados, que esto es algo inconcebible. Sí. ¿Cómo se puede abandonar un equipamiento municipal? Se abandona, las pistas deportivas de las maderas están abandonadas, en otros barrios son otras pistas, y todo eso va agudizando la desigualdad entre los cordobeses y va, sí, generando una sensación de desconexión y de que no importa al gobierno, sí, correspondiente, muy importante, y además genera unas expectativas vitales muy deprimentes. Uh-huh. Unas expectativas vitales muy deprimentes, que eso afecta a un número importante de cordobeses, Manolo, claro, vamos a hablar porque son barrios que están muy poblados. Por ejemplo, la Molera son 11.000 personas, según Urba Audi, no estamos hablando de 1.000, ni 2.000, sí, ni 3.000, 11.000 personas. Los barrios que te he comentado, el Guadalquivir, sí, están por encima. Barrios como la Fuensanta, que están en el límite del umbral de la pobreza, ahí está, sí, ¿no? Sí, hay un gran porcentaje de la población populosa, de los barrios populares, populares en el, sí, sentido de tradicional o de clase trabajadora, donde estos indicadores de pobreza, que se ven además a través de los indicadores de la renta, nos están diciendo que hay un problema grave. Y si este problema grave está ahí, no se soluciona recortando y eliminando, sí, centros educativos, llevándote los centros educativos a otro sitio, y no se soluciona planteando una economía cuya única opción sea lo que genera el turismo, sí, es decir, pues camareros, camareras y poquita cosa más, ¿no? La ciudad necesita centrarse estratégicamente en un desarrollo sostenible, sí, que le permita generar una riqueza económica y que permita una formación de la población en lo que nos referimos a certificaciones, sí, de profesionalidad, que son importantes, porque si tú no tienes la certificación de profesionalidad no puedes optar a un puesto de trabajo. Y fíjate que te estoy diciendo que hay anuncios tan absurdos, porque sí, son absurdos. Sí. Se necesitan especialistas en albañilería y los tenemos que buscar fuera. Bueno, ¿y por qué no los formó usted aquí? Sí. Que es tan fácil como eso, ¿no? Es que no se me ha ocurrido, mire usted, es que aquí llevamos ya muchos años, sí, con esta situación y debería haberse le ocurrido, y más cuando hay experiencias que ya se han realizado, por ejemplo, la, sí, que se desarrolló en su momento con Actu Futuro, que reunió a todas las administraciones con escuelas, talleres, casas de oficio, que supuso una capacitación profesional que permitió a mucha población joven salir de los barrios y buscarse otro tipo de vida, que, sí, luego volvió a los barrios por la crisis tan bestial que hubo en el 2013, sí. Pero bueno, se trata de decir, oiga usted, cuando se habla de pobreza no se habla de caridad. Se está hablando de una realidad estructural que hay que modificarla y que cambiarla. Y eso se hace, pues, el alcalde, primero, sí, reuniéndose con la realidad, reconociéndola, que no la quiere reconocer. De hecho, se estuvo el otro día en el pleno y, bueno, se le dijo que el barrio se derrumbaba, en este caso, sí, las Moreras. Las asociaciones están planteando ya movilizaciones, porque lo que no se puede hacer es que yo me haga una foto con una entidad educativa universitaria, sí, y digo, voy a hacer un plan integral del barrio. Y cuando ves el plan integral del barrio, pues así, no te da la risa, porque lo que te entra una indignación muy tremenda, sí, son acciones meramente decorativas, puntuales. Vale. Es decir, un barrio porque planten árboles no se transforma. Sí. Evidentemente aquí hay que hacer una intervención fuerte, potente. Primero hay que situar en el barrio recursos educativos,
recursos educativos, recursos formativos y recursos institucionales. No abandonarlo y se fuera. Una vez que eso lo tengamos, que tienen que volver porque no estaban, sí. O simultáneamente hay que sentarse con todas las administraciones para ver qué recursos económicos pueden llegar aquí o qué recursos formativos pueden llegar. Sí. Es que hay mucho dinero que se pierde en esta ciudad porque no se gestiona. Os he dicho los fondos de EDUCI y los 15 millones de euros, pero que hay otra gran cantidad de recursos que no se transmitan, no se gestionan, no se realizan. Es decir, es como si te dijera, mire usted, le voy a dar 1 millón de euros. Ay, lo siento, es que no soy capaz de gastármelo. Vamos, por favor. Dicho así, desde luego, Manolo, es para echarse las manos a la cabeza, claro. ¿Quién no sería capaz de gastarse 1 millón de euros? Es así, entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que se está planteando en este barrio? Hay una realidad histórica de hechos que sí se pudieron realizar en un momento, tras, digamos, la epidemia de la heroína que asoló esta ciudad, que provocó revueltas populares en barrios como La Modera, Las Palmeras, se levantó la población, se obligó al alcalde entonces del PP, se lo obligó a sentarse, a negociar, y se planteó una acción donde estaban todas las administraciones, pero que, digamos, que la acción la dirigía la vecindad, no la dirigía un técnico ni la dirigía un político, que luego se intentó hacer eso y así salió la cosa mal. Y se trata de situar en el territorio los elementos que estamos diciendo. Es decir, un barrio no puede ser un desierto institucional. Sí. Eso es un gueto y ustedes lo están convirtiendo en gueto. Uh-huh. Y ahora mismo, por mucho que digan, ya hay barrios que están, digamos, consolidados como gueto, donde nadie va al barrio, es que no va nadie, y otros barrios donde hay un proceso de transformación en gueto potente y que necesita una remodelación. Te dice, bueno, sí, pero eso hablas por hablar, porque ¿qué podemos hacer? Pues mire usted, señor alcalde, yo se lo voy a explicar, sin problema. Lo primero que tendría que hacer usted es sentarse con la Consejería de la Vivienda y solicitar un área de rehabilitación y regeneración urbana en estos barrios, que significa una intervención total y absoluta para evitar que las aguas fecales afloren por los patios comunes, que los edificios no tengan el revestimiento adecuado, que los edificios tengan las condiciones que tienen que tener. Ahí estamos hablando de una serie de intervenciones coordinadas, que nos pone una ventana ecológica, que es algo más, porque los vecinos de La Morea, por ejemplo, tenemos vídeos donde tienen su ventana ecológica, la ventana que dice que garantiza la eficiencia energética, pero es que le entra el agua cuando llueve. Entonces, dice, has puesto una ventana y el agua entra al edificio. Es un ejemplo. Evidentemente esto, con un área de rehabilitación, regeneración urbana, se puede afrontar desde una perspectiva integral. Ese área de rehabilitación y regeneración urbana significaría que todas las áreas de la Consejería de la Junta de Andalucía tendrían que intervenir pues en elementos formativos y educativos. Hablamos de certificación de profesionalidad, hablamos de intervenir en el fracaso del sistema educativo, hablamos de superar los indicadores de acceso a titulaciones básicas, que son graves, hablamos de resituar en los barrios esos centros educativos que se han llevado, pero hablamos también de empleo. Uh-huh. Y hablamos también de servicios sociales, que están en los barrios, pero tienen poquitas herramientas para trabajar. Cuando hablamos de empleo, que es esencial, tiene que intervenir también el Gobierno de España. Y el Gobierno de España tiene dispositivos, como era el Plan de Garantía Juvenil Plus, que te decía, solicíteme usted un plan de choque juvenil y le vendrán recursos para afrontar ese plan de choque juvenil. ¿El alcalde ha solicitado el plan de choque juvenil? Pues no. Pues, señor alcalde, solicite usted el plan de choque de paro juvenil, pero no solamente para estos barrios, sino para toda la ciudad, porque, por cierto, Córdoba es una de las ciudades que más paro tiene de España, con una tasa evidentemente, de paro juvenil de los más altos de España. Sí. Es que somos la repera, porque somos muy altos en España en determinadas cuestiones, pero esas cuestiones no interesa que se sepan y esas clasificaciones como que no las sacamos. Sí. En definitiva, nos tenemos que sentar con todas las administraciones e impulsar aquí una estrategia que transforme radicalmente las causas que provocan esa pobreza y esa desigualdad. Y ahí entran todos los aspectos que queráis ver y que se quieran considerar, porque uno tiene que vivir en un barrio que pueda vivir, que pueda salir a la plaza, que pueda salir, pueda disfrutar. Cuando la pobreza conlleva otra serie de dimensiones, lo de salir a las plazas y eso está muy limitado. Efectivamente. Manolo, hemos visto además imágenes de ese pleno que tú comentabas, un pleno bastante reciente. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se van a dar? Porque, por lo que estás explicando, todo esto cae un poco en saco roto, ¿no? Hombre, el alcalde, yo creo que le debe sonar el sofocón que se llevará en el momento se lo lleva. Entiendo que
Vamos a entender que sea una persona asertiva, que sí. no que sea ni simpática ni antipática, sino sí. que sea asertiva y se ponga en la posición que van los vecinos al pleno. Cuando los vecinos fueron al pleno, pues estuvieron sí. callados, con sus pancartas, no sé qué, en un momento dado, ya cuando nos fuimos, pues empezaron a gritar a las moreras se derrumba, sí. avisándoles de que evidentemente puede haber una manifestación sí. como la que hubo en el año 84, como la que se le dijo al alcalde del PP entonces, que no quería sí. reunirse con nosotros, que nos íbamos a tener que volver a manifestar. Sí. Lo que me hizo gracia, pues yo estaba en ese pleno, yo ya bajaba las escaleras cuando empezaron sí. a esos gritos, que duraron un minuto, es que no duraron sí. más, que vi empezar a subir mucha policía a los cascos poniéndose los chalecos, entonces ya así en plan jocoso le decíamos... Que no nos vaya a echar, así es que nos vamos. Sí. O sea, lo primero que hace el alcalde es llamar a la policía para que vaya a... Que no va a pasar nada, que en el pleno sí. se manifiesta un poco la indignación y ya está. No se comete ningún acto de violencia. Lo que sí hay las asociaciones vecinales del barrio de La Morera en este caso. Como son las palmeras, como son la palabra sí. y la voz, lo que sí han hablado es que están considerando concentraciones, cortes de carretera y manifestaciones. Porque ya se llega a unos niveles inaguantables. Sí. Y esos niveles inaguantables que te afectan a tu calidad de vida, como he dicho, por la vivienda sí. y otra serie de circunstancias, pues va a hacer que estas asociaciones tengan que actuar y se tengan que manifestar. Porque ya la fase esta de las palabras bonitas, me hago sí. la foto, hablo, porque hombre, la hemeroteca está ahí, llevamos no sé cuántos planes integrales ya anunciados, ¿eh? Sí. Y cuando va a los barrios dice, esto debe ser como la canción de dónde están las llaves en el fondo del mar, pues dónde está el plan integral, porque aquí no se ve. O sea, una de las acciones que se hizo con ese famoso plan integral en las Moreras para justificar los fondos sí. de Lucy fue cambiar una biblioteca que se inauguró dentro del marco con Actos Futuros en los años 90, sí. que estaba en una calle del otro lado, de lo que es la Colonia de la Paz, ¿no? Un poco sí. más para acá, lo que es las Margaritas, pues la gran transformación del barrio consistió, cierro esa biblioteca sí. y me la llevo a las Moreras. Y me la llevo a donde estaba ubicado el Centro de Educación de Adultos, que ha aceptado que se lo lleven y además le quito a la Asociación Vecinal la palabra a la sede. Uh-huh. Y como había que justificar los fondos de DUCI de que se había hecho algo, se hizo eso. Sí. Lo mismo no estamos equivocando, pero como no nos recibe y no hablamos, pues no sabemos no cuál es su tampoco. Versión de la cuestión. Pero nosotros lo que le estamos diciendo al alcalde no es que dé, sino simplemente que se siente... que ya hay experiencias previas contundentes en cuanto a logros y objetivos, que nos sentemos a diseñar esa estrategia. Nos sentemos, sí. sentamos plural, ¿eh? No, sí. no vaya a entender que se siente con sí. cuatro para que te haga un plan directo como el del Albos que todavía no se ha aprobado. No queremos eso, no queremos tirarnos cuatro años para hacer un plan directo. Que nos sentemos, que elaboremos esa estrategia, que nos sentemos con la administración del gobierno español, sí. de que es la subdelegación del gobierno, que nos sentamos con la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía sí. y entre todos, digamos, en este sexto tienen que poner todos ustedes sus recursos. Sí. Y ahora vamos a establecer itinerarios, caminos formativos, educativos, sociales, viviendas, si hay que hacer más viviendas, se hace más viviendas, sí. no solamente vivienda de protección oficial, que no es vivienda de alquiler social, que es algo muy distinto. Sí. Y bueno, en el barrio hay multitud de locales que no se utilizan, que pueden ser integrados como vivienda en condiciones. Entonces, hay que hacer proyectos reales y además que generen a su vez una dinámica de empleo y que necesite una formación educativa y profesional para que esas personas, cuando una persona termine su proceso, diga, pues yo ya estoy con mi certificación profesional que me permite ir a cualquier sitio. Por supuesto, porque puedo hacerlo la porque tengo la titulación que se me requiere, ¿no? Pues dicho queda, Manolo, gracias por haber venido a explicar un poco esta situación que afecta, como hemos dicho, a muchísimos cordobeses y esperemos que pronto tenga solución. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros y a ver si suena la campana. A ver, vamos a ver. Vamos. Si suena bien es si lo cuentas aquí, ¿eh? No, por supuesto. Nosotros somos muy rigurosos. Lo Cuando sabemos. Cuando la campana suena, decimos y además indicamos dónde ha sonado. Bueno, pues dicho queda. Gracias, Manolo, gracias de verdad. Buenas tardes. Vamos a hablar ya con nuestro siguiente invitado, eso sí, vía Skype. Le doy las buenas tardes y la bienvenida a Córdoba TV a Javier Barbero. Javier, bienvenido, gracias por poder atendernos esta tarde. Hola, buenas tardes, encantado. Bueno, pues contigo vamos a hablar de formación gratuita y además vinculada a Récord. Yo creo que esto ya es sinónimo de garantía. Cuéntanos. Pues correcto, la Asociación de Cineastas de Córdoba, junto con la SCAC, que es la Escuela de Cine de Barcelona, una de las más punteras a nivel nacional, están organizando unos cursos que se van a impartir. Perdona, en Córdoba, Javier, gratuitos. Es que no te escucho nada. Aquí en el plató le voy a pedir a los compañeros que me den voz porque yo me quiero enterar bien de todo lo que me estás contando. A ver, háblame ahora, a ver si te puedo escuchar yo desde aquí.
¿Ahora me escucháis ahora mejor? Ahora te escucho perfectamente. Ahora sí, repítemelo, por favor. Perfecto. Pues la Asociación Récord desde Córdoba sí. Está creando dos cursos gratuitos de formación. Uh-huh. Ellos están colaborando con la Escuela de Cine de Barcelona, que es sí. la SCAC, que es, estamos hablando de la escuela más importante a nivel nacional. Sí. Y estos dos cursos van a estar gratuitos para todas aquellas personas que quieran apuntarse. Ya está abierta la matrícula sí. y hay dos tipos. Uno de filmmaking, de realización de ficción, y sí. otro más enfocado al documental. El de ficción será por las mañanas y el de documental será por las tardes. Ajá. Cosas que quiero resaltar o que creo que es interesante. Lo primero, la gente que esté interesada puede entrar en la web de Récord, ¿vale? Que al final es de donde se está organizando la iniciativa. Sí. www.record.es. Sí. O también en el Instagram de Récord nos pueden escribir la gente que esté interesada. Los cursos se van a hacer durante 3 meses de abril, mayo y junio y van a tener un carácter tanto teórico como práctico, sobre todo porque es verdad que nosotros que trabajamos en el mundo del cine sí. Solemos tener una formación o nos han dado una formación en a lo mejor en formaciones profesionales o en carreras demasiado teórica, ¿no? Y aquí queremos abordar el cine documental y el cine de ficción desde algo más práctico. Y que la gente entre en el curso con ganas de querer aprender y que salga con un proyecto propio, ya sea de ficción y de documental. Y tanto en un curso como u otro vamos a ver todas las fases del proceso de creación, desde el guión hasta el montaje. Sí. Y además con profesorado de, bueno, pues todos los profesores que van a dar, tanto los que coordinan como los que dan masterclass, son gente que trabaja en el mundo del cine, sí. ya sea de ficción y de documental, o sea, creo que es un lujazo que va a tener la ciudad de Córdoba durante estos meses y animo a todo el mundo que le interese el mundo del cine, tenga o no experiencia, sí. a que se apunte al curso que más le interese. Javier, yo creo que ese mensaje que has lanzado es interesante, sobre todo por lo que acabas de decir, tenga o no tenga experiencia, porque claro, habrá mucha gente que esté interesada pero que piense, bueno, si no he formado parte del mundo del cine previamente, si no tengo formación ni estudios al respecto, ¿puedo formar parte de estos cursos gratuitos? La respuesta obviamente es que sí, ¿no? Sí, el curso, mira, va a estar adaptado, nosotros vamos a siempre llevar el nivel del curso. Sí. Pero va a estar adaptado para todos los niveles, ¿en qué sentido? En que a lo mejor la persona que no haya tocado tenga que ponerse las pilas, sí. pero va a poder aprender desde el principio. Sí. Porque nuestra idea es que sea una educación integral para que... Hay mucha gente que no ha podido estudiar, pero sí. que siempre le ha gustado el mundo del audiovisual y que con unos años quiere introducirse. Pues este es el curso es para él o para ella. Sí. Hay gente que ha estudiado cine o ha estudiado audiovisuales o ha estudiado periodismo, pero le interesa el cine, ya sea de ficción o documental, sí. este curso son para ellos. Entonces, que la gente no tenga miedo a pensar, oye, es un curso, no, esto está abierto para aquellas personas que tengan experiencia, sí. que hayan tocado alguna cosita de cine y para aquellas personas que simplemente les interese el audiovisual. Uh-huh. Y además ya pueden entrar a través de la página web de Récord, como digo, pueden sí. preguntar cualquier duda. Sí. Y también esto es una formación que se llama Fast Forward dentro de la SCAC y se sí. está haciendo a nivel nacional. Y es una suerte que en Córdoba, que es una ciudad que yo creo que hace falta que haya formación de cine profesional, sí. encima sean gratuitos y estén abiertos no a un público general. Por supuesto. Entonces, creo que es una oportunidad también para que como ciudad demostremos que pues hay público, hay interés, porque si salen bien estos cursos van a venir más. Uh-huh. Y eso yo creo que es una buena noticia para la ciudad y para la provincia. Sin duda. Javier, ¿y cómo se le ha dado forma a todo esto? ¿Cómo habéis organizado todo? Porque además, lo has comentado, es una oportunidad única, porque hay grandes nombres detrás de este proyecto y porque además no podemos olvidarnos que todo esto se va a llevar a cabo de manera gratuita, es decir, es un regalo para aquellas personas que puedan acceder a los cursos. ¿Cómo se le ha dado forma? Pues esto, primeramente, parte de la SCAC, ¿no? De la Escuela de Cine de Barcelona, sí. que a través de unos fondos europeos consigue crear este programa formativo a partir de varias ciudades. Y en Córdoba, pues es gracias a la Asociación de Cine Récord, especialmente a Edgar, que es un poco el que está coordinando todo el aparato para que todo funcione. Sí. Él es el coordinador del curso de filmmaking, yo soy el coordinador del curso de documental. Pues juntos hemos estado un poco cuadrando para que tanto el temario como los horarios sean los mejores para cada uno.
Por decirte una cosa concreta, porque al final el temario, pues depende de lo que tú estés buscando, te Sí. puedes apuntar a un curso u otro, pero para si la gente está interesada en horario de mañana sería el de filmmaking, y si la gente está interesada en horario de tarde Sí. sería el de documental. Ajá. Entonces, ya que la gente pues se informe, que busque Sí. por redes, tenemos toda la información. Tenemos incluso, ya hemos colgado el profesorado de documental, que estamos hablando de nombres como Pilar Monsel, que es una cineasta referente a nivel internacional y que es cordobesa. Guillermo Rojas, que también es un cineasta y un productor que estrena en Málaga su nueva película dentro de poquito. Sí. Darío García, que es un montador de cine famosísimo, que ha hecho trabajos como Paco de Lucía o el documental de 100 días con la Tata. Y una productora cordobesa también, Inania Producciones, que va a dar Sí. también un taller súper interesante. Todo esto te hablo del documental, Sí. que es el que yo voy a impartir, y que al final creo que es muy interesante que la gente que vaya a venir durante esos 3 meses vaya a salir con un proyecto propio y con Importante. la teoría y la experiencia de gente que trabaja día a día en el cine. Entonces, bueno, pues estamos trabajando mucho para que los cordobeses salgan de aquí con ganas de Sí. que las personas que le interesen busquen en la web de Récord. Todo lo que, pues al curso que más le interese apuntarse, y que las plazas están volando. Es verdad que está apuntándose gente, las perspectivas son positivas, pero lo suyo sería que los interesados pues se inscriban directamente, o que nos escriban si tienen cualquier duda. Comentarte también que Sí. vamos a hacer una reunión dentro de un tiempo, para aquella gente que tenga dudas, una reunión por Zoom, por si en algún momento alguien tuviese una duda más concreta y quisiera compartirlo, pues ya mandaremos información. Que nos sigan por redes sociales, en Récord, con 2 Cs, y ahí estaremos publicando todo lo que va con respecto a estos cursos. Todo también, pues desde luego que dais todas las facilidades para que quien tenga algún tipo de duda pueda encontrar esa respuesta. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y gracias Nada. también por lo que estáis ofreciendo, porque desde luego es importante que la gente sepa que estáis ahí y que estáis ofertando estos cursos fantásticos de manera gratuita. Hablamos en Muchas breve para ver gracias, qué tal muchas se van gracias. desarrollando. Hasta luego, muchas Gracias, gracias. buenas tardes. Pues ahí tienen, son dos opciones fantásticas de las que van a poder disfrutar ustedes. ¿Y de qué más pueden disfrutar? Pues, por ejemplo, de todo lo que ofrece el IMAE, porque estamos de aniversario, 150 años nada más y nada menos que cumple nuestro Gran Teatro de Córdoba y lo queremos celebrar con una serie de actividades y de encuentros importantes y que ustedes además ahora tienen opción de ver cuáles son por medio de la página web del IMAE, tanto en el Teatro Góngora como en el Gran Teatro y además dentro de muy poquito en el Teatro de la Serquía, cuando ya nos acompañe el buen tiempo y el calorcito habitual de Córdoba, pues ahí también vamos a tener una serie de conciertos importantes. Accedan a la página web del IMAE, elijan cuál es el espectáculo del que quieren disfrutar y disfruten. Pero es que además, si quieren disfrutar del cine, lo pueden hacer ¿con quién? Con Cines Action y también con nosotros. Número de teléfono al que tienen que llamar, 957-9401-72. Estamos sorteando un par de entradas para uno de ustedes, así que no lo duden, marquen nuestro número de teléfono y desde ahora hasta justo 10 minutitos antes del programa queda habilitado el tiempo del sorteo. Diremos el nombre del ganador o ganadora al final de nuestro programa de hoy y pueden acudir a Cines Action con quien ustedes quieran a ver la película que elijan. Nosotros hemos elegido dos, vamos a ver, en este caso han sido los compañeros quienes las han elegido y ahí tenemos pues Bob Marley, One Love, una de las películas más esperadas, éxito en taquilla y que ahora ustedes también pueden disfrutar de ella en Cines Acción, en el Centro Comercial El Arcángel. Y aparte tenemos otra de temática completamente diferente, aquí pensamos en todos los gustos y en todos los públicos. Aparte de esta película de Bob Marley, nuestros compañeros de realización han elegido Ferrari, ahí la tienen también, bueno, pues completamente diferente, de temática distinta y para gustos, películas. Así que ya saben, llamen a nuestro número de teléfono 957-9401-72 para poder llevarse esas dos entradas para acudir a ver la película que ustedes quieran a Cines Action. Ahora sí, ahora ya sí vamos a tener a Ana Espino. A ver, Ana, cuéntanos, ¿estás con Cheli Capitán o no? Que yo he anunciado que ibas a estar muy bien acompañada. No me falles, compañera, no me falles. No, 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 no. Estoy con Cheli Capitán, que estamos, además, hemos venido aquí a los Jardines de Colón,
Estamos, bueno, las dos. Perdona, yo en plan diva ya. Ella, se ha traído la Brigi Brigi. La gafa de sol, ya no se las quita. Autógrafos no. Todo tiene su, tú sabes, ¿no? Pero no podemos contarlo, contarlo. Yo lo cuento, vengo de limpieza de cara, me la han dejado un Cristo. Y digo, hombre, no voy a salir yo en la tele para toda Córdoba, que parece que vengo de Benalmádena. La vez, pues no queda bonito, así queda como más interesante. Ea, pues ha descubierto ya el porqué de sus gafas, pero lo que venimos aquí a contar es algo que ha revolucionado las redes. Sí, un poco. Un poco. Resulta que, bueno, ya sabe todo el mundo que hay canción para Eurovisión. Ya tenemos canción española y ha creado muchísima polémica. Un montón y un montón más. ¿Vale? Nos vamos a Eurovisión, nos vamos con Zorra. Y Zorra, bueno, pues es una canción que hay a quien no le hace ni puñetera gracia, hay otros que sí, hay otros que la aplauden, hay mucha polémica con esta canción. Nebulosa ha sido la cantante que lo ha hecho, junto con su pareja, con su productor, que han estado preparándola. Y bueno, y es verdad que muchas veces tiene un soniquete muy machacón, tú la estás escuchando y se te pega. Ay, mira qué mona. Y vas tú así. A mí me recuerda a OBK, fíjate lo que te digo. Mi tiempo de OBK. Sí, de fiestera. Tienes razón. Yo no sabía cuál era el grupo, pero ahora lo has dicho, sí, yo decía. Esto lo tengo yo de aquí, la Rimel. Claro, viceversa, tu piel morena bajo la arena. Fíjate tú, tenemos una edad. Tenemos una edad. Bueno, pues resulta dosis, que ella de repente dice, no, zorra no, cotorra. Claro, porque a mí me dicen que yo hablo un montón, Amparo. Tú me viste a mí un día hablar a mí, hombre, de allá. No. ¿Cómo voy a hablar yo? Sí, además yo soy encantadora, porque tú, yo voy por la calle, tú me preguntas cómo estás y yo te lo cuento, porque si no me preguntes, y si tú tienes interés, pues yo te lo cuento, y si no, pues también. Y te lo cuento para largo. Claro. Al pues, estilo mexicano, que dice, ¿cómo quieres? Cortito o el estilo mexicano. El mexicano es largo, largo. ¿Y bueno, pues ella va y se junta, como decimos aquí, se junta con otros dos, que tampoco hace falta que le aplaudan mucho, para salir ahí al parqué. Total. Y Nico Barrena y Nacho Lozano. Exactamente. Sí. Inventan. ¿En cuánto tiempo inventaste Cotorra? Tú no sabes si sabes que yo estoy en Onda Cero por la, todos los martes y estaba yo escribiendo las cosas que iba a decir yo en la radio y de fondo tenía yo la canción. Eso fue, pues nada, me salió el sábado la canción, el lunes estaba yo, digo, espérate, pum, pum, 5 minutos, nena. Hombre, si escuchas mi canción verás tú que la rima no es Garcilaso de la Vega. A ver, no soy Góngora, pero oye, y lo que ha causado. A mí me ha encantado. Hombre, claro, hay gente que me dice, mejor la tuya. Bueno, es curioso porque justamente ahora mismo estamos aquí enfrente de Diputación, que ahora iremos para allá y dejamos la moto allí. Y cuando le he dicho, ¿dónde va? Oye, Anita, digo, pues mira, voy a hablar con Chele, que me está diciendo, oye, que me ha encantado su versión, ya se lo digo. Has visto, la gente por eso llevo las gafas, porque no me yo no me puedo ir por la calle ya. Para que no se vengan conmigo. Oye, ¿cuántas veces le ha dado la gente a reproducir? Pues se ha hecho viral, no sé, 1 millón ya, no sé, estoy contentísima, que coste, yo estoy encantada. Porque además con mis compañeros que se unen a todo, como has dicho antes, pues ha sido una cosa que hicimos en una hora. Grabada la canción, esto es totalmente cierto. No solo es la canción, es un baile, porque la canción tiene baile. Claro, porque es que yo decía, Nico que se tenía que ir, Nacho que también se tenía que ir. Teníamos una hora o tres cuartos. Y yo decía, digo, venga, una cosa que sea fácil, esto. Una coreo. Esto es fácil. ¿Todo el mundo sabe decir adiós? Sí, ¿no? Pues venga. Bueno, pero no vamos a hacer esto que queda así un poco, vamos a mirar para allá. Y entonces así lo hacemos. Así, tal. ¿Cómo cual. Venimos? Digo, de negro con gafas de sol. Y así lo hicimos. ¿Has visto? No tardamos nada. Una hora que después, bueno, pues lo está viendo muchísima gente. Aprovecha. Que lo está compartiendo muchísima gente. Chely, porque yo creo que hay cosas que hace, bueno, que la gente es que se parte de risa, nos partimos de risa. Y eso es lo que hace también que tú no pares de trabajar. No paro, porque estoy todos los fines de semana en plena Gran Vía de Madrid. Que os digo, me encanta la Gran Vía de Madrid para ellos, ¿vale? Pues, yo me quedo aquí con mi parque de Colón que se pueda andar. Estoy todos los fines de semana en el Club de la Comedia y después con mi Voto Mami por toda España. Que el 26 de abril, aviso, Champaro, apúntatelo, el 26 de abril estoy en el Avanti de nuevo, con el Voto Mami 2.0. Una semana antes tenemos que hacer una entrevista. Te la tienes que llevar, Amparo, ya sabes, claro, te la tienes que llevar una semanilla antes. Claro. Pero además, ese Guatomami trae cosas nuevas. Claro, casi todo es nuevo. ¿Vale? Es Guatomami 2.0.
Vamos subiendo de nivel, Vamos subiendo de nivel. Ya, bueno, esto es. ¿Qué tiene que hacer la gente para buscarte y buscar esa versión tan estupenda? Pues nada, ir a mi Instagram. Sí. Tengo Instagram, ¿vale? Para la gente moderna tengo Instagram. Para la gente todavía que es más moderna, tipo mi hijo, tu hijo, tengo TikTok, que también está. Pero tú dices, Ana, es que yo tengo Facebook. Qué asquerosa. También cuando terminamos, ahora cuando terminamos. También tengo Facebook para vosotros, escuchantes y televidentes. Tengo arcaico. Jelly Capitán. También, perdón, yo también tengo Facebook, tengo una edad ya también. También tengo, ahí me podéis encontrar, Cheli Capitán, todas mis fechas, el vídeo de la Guatomami de la cotorra, porque se llama cotorra. Si tú quieres buscar también en YouTube, cotorra, ¿vale? Que quieras buscar, me inventé una también que Abraham Mateo me escribió. Porque tú has visto que Abraham Mateo ha hecho maníaca, maníaca, bailando. Sí. Pues yo lo he puesto, pero en vez de maníaca he dicho, soy celíaca, celíaca. Versionando la versión. Versionando la versión y no veas también. Bueno, ya se apunta todo, pero aunque ahora, cuando terminemos nosotros, vamos a darle paso para que vean, para que veas, Amparo, y bailes, cotorra, algo tenemos que... Pues mira, así. Cógete así, ¿vale? Sí. Y mira para allá, pero la mano aquí, ahí, ¿vale? Y tenemos que hacer a la vez, así, esto lo sabes hacer, ¿no? Vosotros en vuestras casas, hacedlo, ¿vale? Te pones así delante y miras un poquito como si están llamando a la puerta. Están llamando a la puerta, entonces tienes que decir, que no me cuentes más cuentos. Y ahora miras el reloj y dices, estoy perdiendo mi tiempo. Y ahora dice, voy a salir a comer un bocata de lomo con cuatro pimientos. El río yo de mi tontería. ¡Ea! Pues eso, pero es mejor, lo vais a ver ahora. No irse y reírse, que es lo que tenéis que hacer. ¡Cotorra forever! ¡Cotorra forever! Hay que reír alarga la vida. Si ves mi vídeo, te regalo un cuarto de hora. Por lo menos. Adiós. Dices que soy una cotorra. ¡Ah! Lo sé. Que oírme hablar te da modorra. Que ya lo sé, chille. Vete a la mierda un poquito. Que yo te enseño el caminito. Que no me cuentes más cuentos. Estoy perdiendo mi tiempo. Voy a salir a comer un bocata de lomo con cuatro pimientos. ¿A dónde vas con esa gorra? Camino de la Calahorra. ¿Por qué no te vas a Logroño y me vas comiendo todo el cotorro? Ay, cómemelo. Que no me cuentes más cuentos. Estoy perdiendo mi tiempo. Voy a salir a comer un bocata de lomo con cuatro pimientos. Tienes el pelo grasiento, que parece pegamento. Discúlpame que no corra detrás de ti, porque ahora soy una cotorra muy bruta. Vete a la mierda un poquito. Sin palabras. Así nos hemos quedado después de ver este videoclip y esta versión de Cheli Capitán. Yo también me quedo con cotorra, las cosas como son, barriendo para casa. Dicho esto, otro toque musical vamos a tener a continuación y en este caso solidario, porque este pasado fin de semana se desarrollaba un concierto para que ustedes pudiesen conocer un poquito mejor también las obras sociales que desarrollan desde la comunidad de San Vicente de Paúl. Pues nosotros hemos estado ahí, les dejamos con un trocito muy cortito y enseguida regresamos para hablar con Mujeres Emprendedoras. Thank you.
Pues ahí teníamos esas imágenes de ese concierto y ahora ya sí, vamos a hablar con nuestras siguientes invitadas que vienen a hacernos una invitación porque nada más y nada menos que 7 ediciones ya son las que se cumplen del Congreso Andaluz. Sabemos dónde vamos y con nosotros están 2 de las personas que le van a dar forma porque precisamente ellas van a ser protagonistas dentro de esta cita. Las presento, con nosotros están Piedad Rodríguez y también nos acompaña Lourdes Arroyo. Lourdes y Piedad, bienvenidas. Gracias por acompañarnos ambas. Bueno, hay que decir que todo esto forma parte del marco de los lunes con FPC, que ya saben que todos los lunes dedicamos un espacio para tratar temas interesantes con estas mujeres empresarias y emprendedoras y profesionales de Córdoba, y ellas precisamente pues vienen para que nosotros conozcamos un poquito mejor esta cita que lleva la firma de FPC, como no podía ser de otra manera. Piedad, cuéntanos, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta 7ª edición ya, nada más y nada menos, de esta cita? Pues mira, cada año se le pone una temática, ha habido años en donde ha sido más el emprendimiento, más la digitalización, cada año. Y este año se le ha puesto el lema, ¿no?, de saber a dónde vamos, sí. y va un poquito más para ese liderazgo, un poquito más inspiracional, sí. Y compartir un día de reflexiones, de escuchar a grandes referentes que vienen, sí. Tanto mujeres como también tenemos caballeros, no solamente, ¿no?, sí. Que eso también hay que mencionarlo, sí. Tenemos a grandes caballeros que nos van a ser mucho más inspiracional, ¿verdad? Ha cambiado un poquito la dinámica, sí. Del Congreso. La verdad es que tenemos muchas ganas y de sentir que llegue. Hombre, el viernes. Claro que sí, el viernes, día 23, lunes. Sí. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Porque tenemos jornada de mañana y jornada de tarde. Bueno, pues este año además una de las grandes novedades es que además intervenimos socias, sí. Intervenimos empresarias de Córdoba y de la provincia. Sí. Y bueno, y el interés y todo lo que nos vamos a ir encontrando es desde experiencias empresariales que sean ejemplo y motivación para el resto de las compañeras, como ponencia donde se va a hablar tanto de lo importante que es la educación, la formación continua, sí. y por supuesto también el liderazgo, ajá. El formarse en cuanto a liderazgo, que lideremos nuestra vida, nuestras propias empresas. Y bueno, y va a ser un día de encuentro, de aprendizaje, sí. y de celebración, vaya. Sin duda. Además, día también de sinergias, porque qué importante es, Piedad, que eso lo hemos comentado muchas veces con vosotras, sí. Todo lo que se va creando por medio del foro y sobre todo en citas tan especiales y de una envergadura tan amplia como tiene este congreso. Fíjate que para los desayunos que tenemos, sí. Mensuales, ya la media nunca baja de 90 y tantas personas. Una cita para un desayuno de negocio en la que hay distintas dinámicas y hay mucha sinergia. Y hay otros eventos mucho, sí. Más grandes al año, sí. Y es como estamos todo el mundo esperando el evento. Entonces se crea una energía, sí. Muy buena y una predisposición de todas las personas que vamos allí para conocernos, ¿verdad? Para compartir. Y además de las ponencias, pues vamos a tener un momentito también de desayuno, sí. Para que haya un descanso, sí. Y luego también un almuerzo allí mismo para, sí. Favorecer ese networking, porque claro, durante las conferencias pues no encantaría estar charlando, pero no puede tenemos ser, que estar atendiendo. Claro, sí. Que sí, hay que estar. Entonces, enfocada. Siempre es muy importante tener esos momentos porque al final es lo que todas queremos, estamos deseando, sí. Llegar para hablar, para reencontrarnos. Sí. Date cuenta que nosotras vienen nada más que la Asociación de Empresarias de Córdoba, sí. Es de Córdoba y provincia, entonces hay muchas empresarias que nos siguen en redes, que, sí. Participan, pero vienen de la provincia. Claro. Entonces, en este encuentro estamos acostumbrados a vernos en Instagram, en vernos, sí. En las redes, en vernos en los cursos online, sí. Y es el momento de reencontrarnos. Y luego también es que en este caso, ya más grande, tenemos más aforo, entonces se ha convocado a asociaciones de empresarias de otras ciudades. De otras ciudades también. Entonces viene un autobús de Málaga con las empresarias de Málaga, vienen representantes de Sevilla, de otras. Entonces, pues, claro, es un evento momento, de envergadura, de gran envergadura. Y hay que estar. Hay que divertirse, pero hay que estar sabiendo a qué personas te interesa saludar. Por supuesto. Un poco la estrategia que hablamos, claro, y el liderazgo. Sí, que cada una ya tiene exactamente, de liderazgo y de posicionamiento, que, sí. Es tan importante. Sí. Lourdes, ¿qué vas a aportar tú? Piedad, luego te lo voy a preguntar, sí. También a ti, porque como yo he dicho antes, vais a ser protagonistas también en este congreso. Sí. Lourdes, ¿qué vas a aportar? Bueno, añadís que tenemos lleno, que tenemos el congreso. Importante, pero hay lista de espera, que eso también es importante que lo digamos. Sí. Bueno, pues yo voy a hacer un monólogo a, sí. Mitad de la mañana. Y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. No era, me digas. Me lo preguntaba, digo, ni me lo pienso, pues claro que sí. ¿Sí? Y pretendo no dejar, sí. A nadie indiferente
y a la vez, en poco tiempo, dar muchos conceptos y enseñar muchas. Y, por supuesto, terminar con las pilas muy cargadas y muy puestas. Sí, sí. Oye, que desconocía yo esta faceta tuya, sí, fíjate. Sí. Pues me ha encantado, yo también. Tú también, ha sido un descubrimiento. Sí, me ha encantado, me ha encantado. Oye, pues me parece muy original llegar también a la gente por medio, en este caso, de un monólogo. Sí, sí, sí. Y la verdad es que yo cuando lo preparé digo, oye, qué bien me ha quedado. Claro. Y yo creo que va a estar chulo. Vamos a disfrutar contigo. Sí, sí, claro que sí. Piedad, en tu caso. Pues en mi caso me pasaba, yo sabía que yo he sido de conferencia, a lo mejor en otros eventos de empresaria y para colegios y demás, otros organismos, pero claro, en esta ocasión, el foro de este congreso de empresarias, siempre se había traído gente de fuera que nos inspirara a nosotras. Ajá. Nosotras éramos las que nos llenábamos de toda esa gente. Y bueno, pues se me ocurrió mandar un email y decir, mira, a mí me encantaría, de alguna manera, tengo un mensaje que dar, y me encantaría poder participar de alguna manera, pero bueno, también entiendo que no es un poco la estructura. Sí. Y justo me respondieron, pues precisamente este año vamos a participar a través de varios monólogos, tanto de Lourdes como también Laura Aguirre, ¿verdad? Y así que perfecto, y cierras el congreso con una conferencia y muy contenta, muy contenta. ¡Qué bien! O sea que... En este caso, es que me hizo mucha gracia porque cuando nos dijeron el título, decía, sabemos a dónde vamos. Sí. Ahí está mi parte un poco más cuadriculada mía, y yo decía, sabemos a dónde vamos, y por supuesto todo el mundo que tiene un negocio, en general en la vida, ¿no? Tendríamos que tener un propósito todo el mundo, pero en el caso de un negocio es que es obligatorio, o sea, como no te enfoques, no estás perdido. Pero yo me salí a mi parte de, vale, pero sabemos cómo, ¿no? Claro. ¿Sabemos cuándo? Tenemos un plan de acción, tenemos un plan estratégico, y esa es la parte que quiero trabajar con ella ya como cierre, de que toda esa motivación ahora la bajemos a tierra. Claro. Y, para hacer realidad. Y cerremos los objetivos, cerremos actuaciones y tengamos una planificación para que el año que viene, esa visión que teníamos en el Congreso, mirar para atrás y decir, sí, estoy donde quería y se han cumplido los objetivos. Qué importante es eso, porque claro, no podemos olvidar que todo esto parte del núcleo del emprendimiento, que eso es fundamental. Es verdad que aquí sois muy originales, le dais un montón de vueltas a todo, pero no podemos perder esa semilla, ¿no?, de la que van haciendo todo lo que vais haciendo, que es ese emprendimiento que es tan importante para vosotras. Y habilidades, ¿no?, que la mayoría no son... Yo me dedico a la parte de negocio, entonces yo me he criado en la gestión y en la finanza, pero el resto de empresarias... Lourdes es arquitecta, hay otras empresarias que, bueno, pues están en los huertos, ¿no? Están agrícolas y no tienen habilidades de comunicación, les falta habilidades de... Entonces tenemos que ir a este tipo de eventos e intentar nutrirte de... Y sobre todo en la sinergia en estos eventos, porque lo que tú no puedes pretender es llegar a todo. Y la sinergia es lo que facilita, y sobre todo una cercanía como nosotras en el foro, lo que facilita es ese complemento, ese añadido a lo que a ti te pueda faltar. Y sobre todo con la Piedad, ya de por sí suele ayudar mucho en el foro, y muchas compañeras te buscan mucho. Y yo creo que ese es un acierto total, que la socia de que normalmente estamos ahí, pues que también estamos intervengan en el congreso, porque son muy cercanas, saben muy bien de lo que hablan, lo que se encuentran, las compañeras que hay, y por supuesto pues aportar todo lo que pero da un poquito de miedito, porque cuando ves la gente que viene, que estábamos comentándolo, y además las dos admiramos a varias personas desde hacía ya tiempo, da un poquito de respeto también, ¿no, Lourdes? Sí, da un poquito. Bueno, viene gente con empresas, a lo mejor, que pueden manejar a lo mejor incluso hasta más dinero, ¿no?, anual, pero eso no importa, ¿no?, en cuanto a que tú muchas veces mueves el alcance que tú sabes que puedes manejar. Que puedes, efectivamente. No quita que pueda aportar mucho para tus compañeras. Y bueno, y viene... Hay masterclass de comunicación de gente referente, de liderazgo femenino, y luego lo estábamos comentando José Carlos Ruiz, que lo hemos visto, que es muy famoso, es galardón. Es que en Córdoba no se le conoce, que esto nos pasa mucho. Pero hablas de este hombre, los libros que tiene escritos a nivel nacional, y todo el mundo sabe quién es, pues lo vamos a tener también allí también para reflexionar con nosotras y
Súper programa. Recibió la medalla de Andalucía y me acuerdo que dio una charla, un speech maravilloso y vamos a tener el honor de también tenerla allí en el Congreso. Allí, claro. Además, todo esto siguiendo una línea desde el primer Congreso, sin perderla, pero claro, avanzando también, porque obviamente los tiempos van cambiando, las necesidades vuestras como empresarias también van cambiando, e incluso los intereses, Piedad. Y siempre, como yo decía antes, le dais una vuelta a todo, es decir, que aquí no se repite nada, aquí todo se va reinventando y vais avanzando, que es lo importante. Es verdad que colaboramos mucho las socias, pero esto es mérito 100%, y hay que decirlo, de esa junta directiva y en este caso la presidenta, porque tienen unas mentes creativas que nosotras son las que nos dicen y a todos decimos que sí. Que sí. ¿No? Pero nosotras nos traen la propuesta y dicen, ¿te asumas? Sí. Esa idea inicial, esa vuelta de para que cada congreso sea distinto, para innovar, para eso, mérito 100%, ¿verdad? Y esa presentadora, todo. O sea, el año pasado hubo un hilo conductor con Alberto de Paz, casualidad, desayunando, y le dije, lo vi y digo, están buscando a alguien porque no saben. Y desayunando con él, digo, Alberto, vente al Congreso. Sí. Y bueno, fue la culpable. Lo tuvimos de presentador y tocando el piano mientras que la película favorita de cada ponente que subía. Fue muy espectacular, la gente no se lo esperaba. Este año tenemos monologuista también, ¿no? Es actriz, imitadora, para darle ese toque. También, diferente. Y tenemos sorpresa al final, que no se va a desvelar. No sabemos nada de verdad. No se va a desvelar, pero va a haber sorpresa. Nadie lo sabemos. Nadie lo sabe, pero va a haber sorpresa. Lourdes, comentabas, el aforo ya está completo, obviamente, para un evento como este. Hay que ser rápida, hay que estar ahí para conseguir plaza. En las redes sociales hay que estar muy claro pendiente. Que sí, pero es verdad que hay una lista de espera, porque seguro que alguien nos está viendo y dice, oye, a mí me encantaría asistir. Está esa lista de espera. Está esa lista de espera y, bueno, y nos escribí en la web. Sí. www.fepc, que si se dice rápido no se entiende, y bueno, y que escriban y que en la zona de inscripciones que lo escriba y a ver lo que se puede hacer. Pues dicho queda, porque es verdad que seguro que hay gente que en el último momento quiere también apuntarse y en este caso pues hay lista de espera, pero ustedes lo pueden intentar y con un poquito de suerte podrán estar ahí el próximo viernes día 23, el sitio, Piedad. En el rectorado. En el rectorado. En el rectorado, en la avenida Medina Zara. Sí, hay un sitio además maravilloso. Y es que habéis elegido todo bonito y bueno, ¿eh? Sí. Todo. Bueno, gracias a los organismos que también nos echan una mano, los organismos públicos, la universidad, el INDE, el ayuntamiento, que su apoyo es muy importante. Claro que que están ahí también para que esto sea una realidad. Sí. Pues Lourdes, gracias de verdad, con muchas ganas de verte de monologuista. Gracias. Sí, yo tengo ganas también que llegue. Claro que sí. Gracias a vosotros. Y Piedad, con muchas ganas también de escuchar todo lo que tengas que contar, que como siempre seguro que va a ser muy interesante. Muchas gracias a las dos, de verdad. Bueno, pues ya saben, el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, que ellas no paran, sino todo lo contrario, que continúan haciendo que nosotros podamos disfrutar de eventos como este, que además cumple su séptima edición. Es decir, que muy bien tienen que estar haciéndolo cuando van cumpliendo temporada tras temporada esta cita y nosotros encantados de poder formar parte también de ella. Me tengo que ir ya corriendo. No sé si mi compañero Álvaro me puede decir el nombre del ganador o ganadora y si no, mañana lo primero que hacemos es decir el nombre. Álvaro, tú mandas. Mañana, ya está. Mañana decimos a primera hora el nombre del ganador o ganadora de las entradas de esta tarde y mañana sorteamos otras, ¿eh? Así que estén atentos y vayan apuntando ya el número 957-9401-72. Yo me marcho, pero llega José Luis Arranz con los informativos, nuestro director de informativos. Después llegará también nuestro compañero Raúl Díaz con la información deportiva y hoy es lunes, por lo tanto, esa información deportiva se verá ampliada a lo largo de la noche. Mañana, puntuales, aquí estaremos en Córdoba TV. Gracias por su confianza y que pasen una buena tarde-noche ya. Hasta mañana.